Leopoldo Kamara, eskabako ihesaldian parte hartu zuten, 785 presoen artean zegoen, Sorauren herrian atxilotu zuten berriz ere indar militarrek, 1928. urtean, maiatzak 22 zituen, eskabamendiari zauria eginen zion egun ark betiko, bere magalean dauden herriek ez dute data hura errazaztuko. Gaur, 80 urte iragandiren honetan, Ezkaba mendi azpian gaude, presondegitik 601 metrora, eta argia bidali nahiko genuke horma horietara, isilik, historiaren arrastoa gordetzen duten horma hotz horietara. Leopoldoren gatik, Jacintoren gatik, Petraren gatik, askatasunaren bidea egiten saiatu zirenen gatik, gaurkoa haiek gogoratzeko eguna baino gehiago da, egiten aldiegun omenaldirik zintzuena, memoria bera baita. Nafarroan gertaturiko pasarte nabarmen hau argitzea. Has gaitezen beraz. Zuekin etorri mesedez Raul Maiza. Arratsaldeon lagunok. Gaur elkartu gara Ezkaba mendian duela 80 urte bertako kartzelatik egin zen ihesaldia gogoratzeko. Eta bertan egon ziren presoen familiarrei gure omenaldi bero bat eskaintzeko. Uste dugu garaia dela horren beste urtez isilpean egon diren gertakaerak argitzeko eta gure herriko historian behar den tokian kokatzeko. Horregatik antolatu dugu ekitaldi hau. Berriozorko udalak parte hartu nahi du memoria historikoaren inguruan, gure herrian Berriozarren. Espero dugu gaur piztu den jakinmina asetzea alde batetik eta handitzea bestetik. Hemendik aurrera, gertakari hauetaz hitz egiten dugunean, egiari zor saion ezagutzaz egin dezagun. Eta heldu zaigun sasi bertsioaz batzuk urteetan saiatu izan diren moduan. Gertutakoa astuaren eremu ilunean gelditzen zen hainbat hamarkadetan. Senideek, ikerlariek eta memorialkarteek argitara ekarri duten arte. Orain, egia hurbilago dugu. Hauek dira gotorleku espetxeari buruzko zetasun batzuk. Nortzuk zeunden han eta izaren gaineko datu batzuk. Gaur ospatzen dugu ekitaldi honekin, lau historialarien bidez, ezagutu ahal izango dugun haren gaineko informazio gehiago. Hau da, ekitaldi honen antolaketaren arrazoietako bat. Berriozarko udala osatzen dugunok, egia, onarpena eta memoria historikoaren errekuperazioa bultzatzeko konpromisoa azpimarratu nahi dugu. Hemen zaudeten guztiei, Berriozarko herritarrei eta etorkizuneko belaunaldi guztiei konpromiso honekin jarraitzea gonbidatzen zaituztegu. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Bien. Y a continuación pido que suban al escenario Cuchi, Colibrí y Allen. Un fuerte aplauso. Los caballos negros son. Cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol vienen por la carretera. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. Thank you.
esta ciudad libre de miedo multiplicaba sus puertas. 40 guardias civiles entran a saco por ellas. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás fugaces remolinos de tijeras. Oh, ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, déjala lejos del mar, sin peinas para sus crechas. Oh, ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, que te busquen en mi frente, juego de luna y de arena. Rosala de los Camborios gime sentada en su puerta con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja. Pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras donde joven y desnuda la imaginación se quema. Oh, ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, que te busquen en mi frente, juego de luna y de arena. Oh, ciudad de los gitanos, la Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te cercan. Federico García Lorca. Alena Yerdi, Colibridia. Sí, Colibrí. Sí, dejarlo. Utsi, gauzak. Eskerrik asko, irukote. Con el permiso de Colibrí, sobre todo, y de la familia de Díaz Urtasun, hay una persona que yo echo mucho de menos, Colibrí más, y muchísima gente del pueblo también. Una persona que ha estado implicada en todos los movimientos sociales, culturales y musicales del pueblo, que no se perdería este evento ni loco. Vamos a dedicarle esta canción al gran Ventura Díaz. Un aplauso, por favor. Que son surcos con retoños tiernos, livianas como son los fardos de cargar los sueños, que tragan ruedas de molino y se les ven todos los huesos, que saben que sus años tienen más de 4 inviernos. Silencio por el techo, por los platos llenos. Silencio bañado en sudores de los jornaleros. El sol lo han hecho sus jirones, que saben lo que vale un beso, que no quieren llevar los nombres de sus carceleros.
me saben las tripas de puños cerrados. Saben que la riegan los amargos tragos. Saben todo y más de tenerse en pie de la soledad. Saben por qué está siempre duro el pan. De tan sucias, tan desdibujadas. Odioso tintineo en manos encalladas. Y son las patas de sus mulas. Si el látigo se llama hambre. Las dueñas de caminos que no son de nadie. Cerrojos al antojo de la poca hondura. Abiertos para dar paso a las cerraduras que dejan huellas que los guían para volver a desquitarse, para no tener que rasgarse más las vestiduras. Que saben las tripas de puños cerrados. Saben que la riegan los amargos tragos. Saben todo y más de tenerse en pie de la soledad. Saben por qué está siempre duro el pan. Que saben las tripas de puños cerrados. Saben que la riegan los amargos tragos. Saben todo y más de tenerse en pie de la soledad. Sabe por qué está siempre duro el pan. Siempre duro. Muchísimas gracias. Colibrilla, Alena Yerbe. Cuchi Romero. Gracias. Va por Ventura. Txalo bero bat beraientzat, Berriozarko dantzariei. No te vayas, no te vayas. Te va a costar encontrarlos porque una cosa que no he dicho es que ricasco, menudo llenazo. Además sé que se ha quedado gente sin poder venir. A ver si encuentras, le digo que se ponga de pie, a Manolo Santamaría. Manolo, arratsaldeon, txalo bero bat. Unai, vete a buscarme ahora a Juan Malo. Txalo bero bat berarentzat ere bai. Voy a pedir que se levante ahora, por favor, Óscar Ibáñez. Y Unai, antes Carmelo Urra lo ha nombrado como uno de sus favoritos, eso nos ha parecido, Joaquín Urtasun, arratsaldeon. Se ha emocionado, Joaquín, txalo bero bat, benetan. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Berriozar por este acto,
porque por lo menos está contribuyendo a que alguna de las premisas de la memoria histórica, como es la verdad, se sepa. Tarde, pero se sabe. Queda mucho más, que es la justicia y la reparación. Probablemente no se va a conseguir esa reparación y entonces nada, pero simplemente estoy orgulloso de mi pueblo. Eguzkiak urtzen du goian, elurretako elurra. Uarka da jausten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urraturi berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen, gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Guztiok bat egin ikan, ez gabiltz gerorik gabe.
Ya está. Bueno, casi, casi, casi. Hemos dicho al principio que teníamos un fin constructivo, casi pedagógico, de que parte de la historia que desconocemos fuera transmitida. Unai, como buen periodista, te he visto tomando notas, haciendo el trabajo de resumirnos los titulares y resultado. Pues he tomado alguna nota y bueno, si me tengo que quedar con algo, me quedo primero con el recordatorio de Raúl Maiza de cómo fue el relato oficial y la difícil tarea de las asociaciones y de los colectivos memorialistas, ¿no?, para dar la vuelta a ese relato. También con el silencio que ha habido en torno a este tema durante tantos años, que lo ha recordado Cuchi y luego también Carmelo. Y aunque a Joseba, a ti no querías este titular, pero yo creo que también es importante proteger y preservar el fuerte, un lugar muy especial, con mucha historia. Y desde luego el mejor titular de Itziar de este acto, yo como buen berrezartarra que soy también, es no se te va a notar. Estoy orgulloso de mi pueblo, que ha dicho Joaquín. Claro que sí. Mila esker, gaur lurperatutako ahotsei argia emateagatik, etortze hutsa eta zuen ondokoei transmititzearekin, horrekin bakarrik asko eginen duzue, Ezkabara oinez, autoz, zein bizikletaz igotzen zareten bakoitzean, ez ahaztu, ehunkada lagunen askatasun nahia gelditu zelako bertako mendialdean, haizean, betirako. Izan ongi. Muchísimas gracias a todos. Sepultar tu mañana, ni poder.
podrá pintar de olvido la acuarela de tu alma, ni podrá pintar de olvido la eternidad de tu alma. Maravillas, maravillas, florecica de la raga, amapola del camino, te seguiré donde vayas. La 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 la. Gracias.